Bien, amigos, así es como quiero mostrarles que tuvimos una granizada después de mostrarles a ustedes el último video. La granizada estuvo tan intensa que vean, por ejemplo, no dejó nada de la zarzamora. En este otro extremo tenía todas mis lechugas, acelgas, espinacas. Bueno, todo se terminó. En este otro extremo tenía yo mis plantas de calabaza. Y vean. Totalmente destruidas. Junto a las calabazas, las plantas de frijol. A pesar de todo, el frijol es un poco más resistente. En este otro extremo tenía yo mi cebolla. Realmente quedó la cebolla muy superficial y golpeada. Pues ya no sirve. El tomate. Se quedaron mis plantas. Totalmente destruidas. En este otro extremo, las fresas, vean, totalmente devastadas. No quedaron nada, solamente yo le digo los palitos. Totalmente destruidas las fresas. Lo único que me quedó fueron los alaches. A pesar de todo, es una hierba que es más resistente. Pero de ahí, el tomate, a pesar de todo, se cayeron los tomates, se cayó la planta, se rajaron. Pero aún así, logran más sobrevivir a comparación de las demás plantas. Si ustedes me preguntaran por qué no les pongo malla sombra, porque si yo les pongo de todos modos, si yo les pongo la malla sombra, por igual el peso tan intenso de la del granizo hace que se llegue a caer la malla sombra, y lamentablemente así es con la naturaleza. En este otro extremo tenía yo plantas de calabaza que mero iban a echar guía, así como el maíz. En el maíz, a pesar de todo, el maíz se recupera. No así tan fácil la calabaza, esa no tan fácil se recupera. En lo demás tendré que volver a trasplantar, porque déjenme decirles que en la naturaleza así es. Así es esto, vean las lechugas totalmente destruidas. Las calabazas totalmente, vean, de los golpes, cómo quedan ellas tan golpeadas. Los que se dedican a los cultivos para vender, pues lamentablemente es cuando se sube el precio de las verduras por lo mismo, porque no hay. Y lo poco que llega a haber, pues tiende a elevar su precio. Junto a las plantas de frijol en la, digámoslo así, en el otro extremo, de aquí del mismo huerto, aquí había yo sembrado, y que apenas les iba a mostrar, chícharo. Que las plantas ya quedaron destruidas. En este otro extremo eran los chiles. Vean, ya nada más quedaron los palitos.
y totalmente se pierde todo. Así es esto, cuando se pierde todo, así se ve, todo triste, devastado. En este otro extremo, aquí junto a el invernadero, es donde tengo mis plantas de frambuesa. Son las que medio se han salvado un poco más porque ellas quedan bajo el árbol de ciruelo. El ciruelo se cayó el fruto, ahí todavía tiene el árbol, pero este árbol amortiguó el golpe del granizo a que la planta de la frambuesa no se dañara tanto. Así es como están mis frambuesas, todas golpeadas, maltratadas. Mis pocas flores de girasol que tenía yo, así quedaron las plantas, totalmente las hojas rotas. Mis dahlias de este lado, donde tengo mis árboles de durazno, vean, totalmente destruidas. Con el golpe que recibe el fruto, le empieza a salir goma, inmediatamente empieza a brotarles la goma al fruto que es golpeado por el durazno y pues ya no van a servir. Los más pequeños, los frutos más pequeños que tengan las plantas de durazno, son los que, si no vuelve a granizar, son los que probablemente lleguemos a disfrutar. Pero los otros que ya han sido golpeados, pues déjenme decirles que no va a ser así. Los que ya están más grandes, en este mismo árbol, vean. Inmediatamente empieza a aparecer la goma de que han sido los frutos golpeados. Aquí en las dahlias había sembrado mis plantas de maracuyá. Así es como quedan. Vean, totalmente. Las coloqué bajo las plantas de flor porque, vaya, ya las protegen del golpe. Aquí ya sabemos que el granizo no nos deja. Es frecuentemente. Los nopales casi quedan todos golpeados. Maracuyá, la dejé un poco más debajo de la planta de dahlia. Sí le protegió, miren, todavía su brote ahí conserva. Los demás brotes se perdieron. La granadilla totalmente destruida. Ya sus ramas ya se habían adherido a estas partes, sin embargo, totalmente sin hojas. Bien, de este lado tenía yo unos girasoles por igual, totalmente devastados. Bueno, así es la naturaleza. El hecho de tener un invernadero, se los vuelvo a repetir, no lo hacíamos o no lo hago por darse el lujo, lo hace uno por necesidad en esta zona, porque solamente así podemos tener un poco más de nuestras verduras que necesitamos en el hogar.
En este pequeño invernadero es muy pequeño, mas sin embargo, miren, les muestro lo que yo tengo en él. Y esto es lo que a veces nos da la satisfacción de tener un invernadero. De este extremo tengo un pequeño camellón con plantas de pepino que ya tenemos pepinos, ya estamos comiendo. Vean. Así está. En este otro camellón tengo plantas de chile jalapeño. En este otro camellón que ya estoy sujetando y que ya va a iniciar dentro de poco la floración, este es chile poblano, que yo estoy sujetándolos para con hilo como si fuera jitomate. Y en este otro camellón tengo chile pimiento morrón. Así van las plantas, preciosas. Solamente es una pequeña parte. Este sí, no todo es de chile pimiento. Este es un chile pimiento, pero es largo el pimiento. Ya les mostraré cuando ya esté. Ahorita ya inició la floración. Y las otras plantas que están a partir de este extremo hacia allá son de los chiles que había sembrado afuera y que ya estaban grandes. Recuerdan que subí un video trasplantando unos chiles que me había dado mi suegra. Bueno, pues aquí metí dentro del invernadero dos plantitas de cada macetita que ella me había obsequiado. Y estos son los que quedan. Pues sí, aquí adentro se salvan. Entonces, cuando ya estén dando, yo se los mostraré.